amigos, en este nuevo día discutimos acerca de Wander Franco y su racha de juegos en base. El novato dominicano fue subido a mitad de temporada en junio como el prospecto número uno de todo el béisbol y no ha decepcionado. Cuando Franco llegó a la Gran Carpa, los Rays estaban peleando por un puesto en el Wild Card. Sin embargo, ahora tienen el mejor récord de la Liga Americana. Uno de los responsables de este salto es Wander, ya que ha sido un bate consistente en el medio del lineup y ha mostrado una defensa impecable en el infield. En el día de ayer, el prospecto le conectó tablazo de dos carreras a Chris Sale. Este fue su cuadrangular número 7 del año y ponía en ventaja a los Rays. También con este palo, el Vanilejo extendió su racha de partidos en línea, envasándose a 32. Una cifra que es de las mejores para un jugador de 20 años o menos. Los próximos con las rachas más largas son Mel Ott y Archie Bogan con 33, Mickey Mantle con 36 y el líder Frank Robinson que logró 43. Una semejanza que tienen estos cuatro peloteros es que todos pertenecen al Salón de la Fama. Y el hecho de que Wander se esté codeando con esas leyendas es un logro para su joven carrera. Esperamos que en las próximas semanas el quisqueyano pueda hacerse de este récord y seguir siendo pieza clave en el lineup de Tampa.